Hola, bienvenido. Ahora vamos a crear nuestros modelos. Vamos a crear dos modelos, ya que vamos a trabajar con post, es un blog, vamos a crear el modelo post y también vamos a crear el modelo categoría. El modelo post pues, va a tener un autor, la categoría, el título, el contenido, va a tener una imagen, fecha de alta, fecha de actualización. El modelo categoría va a tener simplemente un nombre y vamos a ver una serie de cosas que no hemos visto todavía eh, súper interesantes. Así que nos vamos a poner manos a la obra. Lo primero va a ser venir a nuestra aplicación y ya no vamos a trabajar en módulo en la aplicación de autenticación, sino que vamos a trabajar en la aplicación block, que es donde vamos a tener nosotros estos modelos. Así que vamos a ir al archivo models y fíjate que ya nos importa eh, models from Django eh, DB. Lo que vamos a hacer, lo primero va a ser eh, crear una clase, en este caso va a ser la clase categoría. ¿Cómo le podemos decir en este caso a Django que esta clase va a ser un modelo? Pues simplemente le tenemos que decir que queremos que extienda de models.model. De esta forma, extendiendo de la clase Model, ya va a tener la capacidad de convertirse en un modelo y de poder representar a una tabla de base de datos. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Esto va a ser la columna nombre de la tabla de categorías. Y le vamos a decir que utilizando Models va a ser de tipo CharField aquí tenemos distintos tipos de campos fíjate que tenemos text field tenemos small integer tenemos decimal tenemos float tenemos date tenemos también booleanos eh, tenemos campos de imagen, en de imagen como veremos más adelante campos de fecha tenemos un montón de tipos de datos con los que podemos trabajar nosotros cuando utilizamos en este caso un campo de tipo char field automáticamente cuando representemos esto como un formulario se va a mostrar un campo de texto si utilizamos un campo de tipo text field, se va a mostrar un campo de tipo textarea. Bien, así que dependiendo de cómo lo hagamos, se va a mostrar la información de una forma o de otra. ¿Qué tenemos que hacer aquí para decirle que este campo pues, tenga una serie de atributos? Pues, por ejemplo, le podríamos decir que la longitud máxima va a ser de 100. La longitud máxima para el nombre de la categoría va a ser 100. También le vamos a decir si vamos a permitir nulos o no. En este caso le vamos a decir que no, false. Y también le vamos a decir que queremos que este campo sea único en base de datos. Además, verbose name le vamos a decir que va a ser nombre. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando mostremos la etiqueta de este campo en un formulario, pues se va a mostrar, eh, si le llamáramos name, se llamaría nombre. Y también para la administración. Todo esto nos va a servir mucho y no vamos a tener que configurar después nada más. Con esto ya tendríamos la clase categoría y la podríamos utilizar para crear migraciones y mucho más. Pero antes, déjame que te muestre también la función, el método str que recibe directamente self. Self, recordemos que es el objeto de esta misma clase, nos permite acceder a esta misma clase, en este caso a este modelo. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, el método str nos permite eh, retornar eh, el contenido de esta clase. En, una for en forma de cadena, en forma de string, así que tenemos que retornar un nombre y vamos a decir simplemente return self nombre. Con esto, cuando creemos una instancia de este modelo, si la mostramos con un print, lo que se va a mostrar es en lugar del objeto como objeto de tipo modelo, pues se va a mostrar el nombre de esta categoría. Así de sencillo. No te preocupes que lo vamos a ver más adelante. De momento quedémonos con que esto nos permite parsear, eh, convertir este objeto... En una cadena retornando el nombre de esta categoría en concreto. Y después tenemos una cosa súper interesante, la clase Meta. Esta clase la vas a ver identificar el modelo y vamos a poder hacer una serie de cosas. Recuerdas que cuando definíamos las tablas, mejor dicho, las migraciones en base de datos, dijimos que esta tabla se llama OutUser porque pertenece a la aplicación Out y el modelo es el modelo User. Bien, nosotros podemos cambiar ese comportamiento. Por ejemplo, utilizando dbTable le vamos a decir que esta tabla se va a llamar categorías o categories, como queramos. En este caso le vamos a llamar categories para mantener el nombre de las tablas en inglés. Así que cuando creemos esta tabla, en lugar de ser eh, block-categoría, se va a llamar automáticamente categories. Luego también podemos utilizar verbose name para decirle cómo vamos a querer mostrarlo a la administración. En este caso, categoría. Y también en el plural, como vamos a querer mostrarlo. Y le vamos a decir que va a ser categorías. Luego tenemos también entre otros la ordenación. Podríamos ordenar ascendentemente o descendentemente. Si queremos descendentemente pondríamos un menos. Si queremos ascendentemente, simplemente lo dejamos así. De esta forma ya estamos mostrando, eh, bueno, estamos configurando nuestro modelo categoría para que haga uso de todo lo que hemos definido aquí. Un campo nombre, fíjate que no tenemos clave primaria, la va a generar Django automáticamente por nosotros. El método Str que va a convertir esta clase en un string devolviendo únicamente el nombre. Y los metadatos, que sería nombre de la tabla, categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una prueba. Vamos a venir al archivo manage.py. Aquí, donde vamos a poder ejecutar todos los comandos, y vamos a ejecutar el comando make migrations. Le podríamos decir el nombre en este caso, si quisiéramos, por ejemplo, blog. Vamos a ejecutarlo. Y fíjate que nos dice create model category. ¿Qué significa esto? Que si venimos ahora al directorio migrations, aquí de momento parece que no se ha actualizado, no se ha creado nada. Vamos a actualizar del disco, y aquí aparece el archivo 0001 eh, initial.py. Y si entramos, ha creado este archivo donde hace una serie de cosas que nosotros no tenemos que hacer nada aquí porque lo generamos todo desde los modelos y aquí va a crear toda la información, el nombre, los campos, fíjate que ya está aquí el identificador, que es un campo de incremental, que es la primary key, eh, las opciones que hemos definido, aquí tenemos todas las opciones y esto pues al final lo que va a hacer es crear esta tabla en base de datos. Si nosotros venimos a nuestra base de datos y refrescamos el esquema, Deberíamos tener por aquí entre la A y la, y la D las categorías, pero de momento no aparecen porque no las hemos ejecutado. Vamos a ejecutar el comando Migrate y aquí, por pues, si queremos, le decimos que queremos ejecutar las migraciones para el blog. Pulsamos Enter y ahora nos dice que se han aplicado estas migraciones correctamente. Ahora sí, si actualizamos, aparecerá la tabla de categorías. Fíjate que ya tenemos aquí esta tabla, categories, y si miramos lo que se ha generado, aquí tenemos todo. El nombre es único porque así se lo hemos hecho saber. Tenemos el ID, que es la clave primaria, y el nombre que es un barchar, simplemente de 100, y así es como nosotros lo hemos definido anteriormente. Si nosotros queremos hacer rollback, es decir, eliminar todo lo que habíamos hecho, podemos ejecutar migrate, en este caso block, y ponemos aquí 0. Esto va a deshacer las migraciones que hemos hecho. Vamos a ejecutar y nos dice que ya pues, ha ejecutado la marcha atrás y si actualizamos de nuevo, fíjate que la tabla de categorías ya no aparece. Y si venimos a las migraciones también eh, es importante ver cómo aquí pues, ya no está lo que hemos estado haciendo, que sería en este caso de la aplicación blog la migración de categoría. Te invito a que trastes un poquito más con la línea de comando si no tienes mucha experiencia para que veas pues, cómo funciona todo esto. Esta es la clase sencilla. Ahora viene la clase más compleja, el modelo más complejo. En este caso sería, eh, vamos a escribir aquí class post y vamos a decir que extiende de models.model. Esta clase va a ser mucho más compleja, vamos a hacer un poquito de espacio y vamos a ir definiendo todos los campos. Lo primero que vamos a hacer va a ser eh, importar aquí arriba, vamos a decir from Django. Punto contrib.out.models punto punto vamos a importar el modelo usuario este modelo es el que representa a la tabla de outuser ¿por qué lo importamos? porque vamos a decir que vamos a tener aquí una columna que va a ser el autor el autor de un post y vamos a decir que models.foreignK va a utilizar en este caso el modelo user y aquí además le vamos a decir qué queremos hacer cuando se elimine un registro. Si por ejemplo se elimina el usuario, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Pues vamos a decir models.cascada. Con esto aplicamos la cascada y cuando se elimina un usuario, pues se eliminaría toda la información relacionada. Vamos a decir que null va a ser true. Lo vamos a dejar permitir valores nulos. Veremos más adelante por qué. Y el blank también va a ser true. Con esta configuración lo que hacemos es que cuando creemos el registro del post. Como todavía no hemos asignado el usuario, vamos a guardarlo sin hacer el commit, vamos a poder crear la instancia y sin comitear los cambios, sin hacer los cambios persistentes en base de datos, vamos a poder después establecer el usuario y volver a hacer el cambio. Veremos que esto es algo súper interesante y lo vamos a cubrir para poder añadir el usuario identificado como autor de este post. Después vamos a tener también ups, perdón, la categoría. Y le vamos a decir que key vamos a utilizar en este caso la, el modelo categoría. Y bueno, vamos a poner aquí en este caso null, va a ser false. No vamos a permitir en este caso un valor eh, nulo. Y también, o mejor dicho, vamos a poner aquí simplemente on-delete on y vamos a poner models.cascada. Este lo vamos a dejar así. No vamos a configurar nada más. Simplemente lo vamos a dejar de esta forma. Vamos a seguir y ahora vamos a seguir con el título. El título del post va a ser simplemente models.charfeld y le vamos a decir que la longitud máxima va a ser de 100. Vamos a decir que este campo va a ser único ya que no vamos a permitir títulos duplicados. Eh, null vamos a decir que va a ser false. No vamos a permitir tampoco valores nulos, y verbos eh, name, le vamos a decir que en este caso va a ser título, así lo vamos a ver después en el formulario de, de post, cuando vayamos a crear un nuevo post. Recuerda que todo esto va a representar luego un formulario, lo vamos a ajustar un poquito, pero al final verás que es así y es bastante sencillo. Ahora vamos a crear el contenido. El contenido va a cambiar, va a ser models.textfield, esto nos va a permitir mostrar más adelante un textarea, y aquí, ¿qué es lo que le vamos a permitir? Pues le vamos a decir que vamos a permitir valores nulos y además también le vamos a decir que Birbo's name va a ser, pues en este caso, contenido del post. Sería el contenido que vamos a introducir para el post. Vamos a añadir también un campo eh, de imagen y vamos a decir models.imageField para subir un archivo. Y aquí aparece una cosa muy interesante que es Upload to, donde queremos subir este archivo. Le vamos a decir que queremos subirlo a un directorio llamado post y lo vamos a guardar en formato año, mes, disculpa, y volvemos a poner el porcentaje día. Lo podemos cambiar día, mes y año si queremos, lo podemos hacer como queramos, pero esto lo que va a hacer es guardar esta información en un directorio post, con el año actual, con el mes actual y con el día actual en el que se ha subido, así de sencillo. Vamos a poner aquí null true, vamos a poner aquí también blank true y vamos a poner también verbose name y vamos a poner imagen del post, por ejemplo. Ya tenemos un campo de imagen y ahora finalmente vamos a añadir un par de campos que va a ser campos de fecha. Por ejemplo, fecha alta, vamos a decir que va a ser models.dateTimeField y aquí le podemos decir que se introduzca automáticamente. Eso lo hacemos con AutoNowAdd y lo definimos en True. Así, cuando creemos el registro, automáticamente se va a definir este campo. Y de nuevo, le damos el label y vamos a poner fecha de alta. Esto, si quisiéramos mostrar en este caso la, el label, pero la etiqueta, pero nosotros no vamos a querer hacerlo. Lo puedes dejar si quieres, pero nosotros este dato se va a insertar automáticamente y no lo vamos a mostrar en nuestro formulario. Y ahora, si quisiéramos, podríamos poner aquí eh, la fecha de actualización. Así que aquí pondríamos fecha de actualización y aquí eh, fecha de actualización también. Para cuando se actualice un campo, pues lo vamos a actualizar automáticamente. Ahora vamos a definir aquí también la función str, si recordamos, y vamos a hacer un return de self.título. De esta forma, cuando creemos la instancia, pues automáticamente lo que se va a retornar si la intentamos imprimir va a ser el título de esta instancia, en este caso el título del post. Y la clase meta, pues va a ser algo muy parecido. Vamos a copiar, vamos a pegar aquí y vamos a poner post. Vamos a poner en singular post, en plural post. Y aquí el identificador por el que vamos a ordenar. En este caso eh, lo vamos a hacer ascendentemente. Recuerda que para que sea descendente simplemente ponemos el guión delante. Y este sería nuestro otro modelo. Ya tendríamos los dos modelos. El modelo eh, categoría y también el modelo post con todas las columnas que hemos definido con el método str y con la clase meta que nos va a permitir añadir metadatos a nuestra, a nuestra tabla de base de datos. Ahora, si volvemos a base de datos, vamos a recordar que no tenemos la tabla de categorías y vamos a ejecutar de nuevo desde el archivo manage.pi, migrate, y en este caso le vamos a decir que queremos migrar la aplicación blog. Ejecutamos y vamos a ver, porque parece que hemos tenido un error, aparece en rojo, y aquí nos dice que estamos utilizando un campo de tipo image field y que la dependencia Pillow no está instalada, así que tenemos que instalar esta dependencia para poder trabajar con imágenes. Pues tan sencillo como venir a las preferencias, venir a, aquí a la dependencia donde tenemos a intérprete y en nuestro entorno que lo tenemos aquí configurado, vamos a pulsar en más y vamos a buscar aquí directamente pillow. Aquí lo tenemos, la dependencia, la versión 7.2.0. Vamos a pulsar en instalar este paquete y una vez esté instalado, vamos a cerrar. Vamos a pulsar en OK, ya tenemos aquí la dependencia instalada. Y si cerramos y volvemos a ejecutar de nuevo el mismo comando, MigrateBlock, fíjate que ahora ya todo se lleva a cabo satisfactoriamente. Y si venimos a base de datos, veremos que ahora tenemos una tabla de categorías. Y si bajamos un poco más, deberíamos tener también por aquí una tabla de post que de momento no ha aparecido. Ok, vamos a revisar. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto y vamos a revisar porque por algún motivo no se ha creado, pero se tendría que haber creado también la migración, la otra migración. Vamos a abrir este archivo, vale. Aquí solamente tenemos esta migración. Vamos a eliminar el archivo, lo eliminamos directamente. Ah, ok, ya entiendo. Eh, tenemos que ejecutar make migrations y ahora le decimos block en este caso. Ahora aparece aquí la migración 002 y sería en este caso para el block. Y en este caso, para la tabla de post. Si queremos eliminar estos dos archivos, los podríamos eliminar, pero bueno, lo mejor es ejecutar de nuevo migrate, eh, blog y vamos a la posición 0 para deshacer todos los cambios que teníamos. Aquí, si volvemos a base de datos y actualizamos, ya no tenemos la tabla de categorías. Y ahora, si ejecutamos de nuevo migrate y le decimos aquí blog, de nuevo se van a crear todas las tablas. En este caso, la de categoría y también la de post. Ahora sí que la tenemos aquí abajo. Y tenemos toda la información, título, contenido, imagen, fecha alta, fecha actualización, el ID del autor y el ID de la categoría, que en este caso son dos claves foráneas, una eh, apuntando a la tabla de categorías y la otra apuntando a la tabla de usuarios. Con eso tenemos más que suficiente para empezar a trabajar en los próximos vídeos con los modelos. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y bueno, eh, recuerda visitarme en Curso de Desarrollo Web, suscríbete al canal, eh, comparte y ayúdame a que el material que vamos creando siga llegando a todo el mundo. Un saludo.